Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en el segundo capítulo de Assassin's Creed Unity y vamos a iniciar la secuencia 1, recuerdos, los estados generales. ¿Te han echado ya a la calle? Eso sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certainement, monsieur. Bueno, pues parece que lo tienen como un criado más, aunque sea de alta cuna, digamos, Arno. Bueno, el padre era importante, en teoría se iba a reunir con el rey. No sabemos muy bien la historia, vamos a ver. Ahí se va el señor. Sí, sir de la ser, espere. Nom de Dieu, nom de Dieu. ¿Algún problema, mon ami? Una carta para el sir de la ser, muy importante. Oh, cálmate, Perrault. Esa carta no llegará antes a Monsieur de la ser si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo Debe alcanzaré. recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. Bueno, pues vamos a ello, de carteros. Tenemos que alcanzar el carruaje. Ahí está, a ¡Monsieur de la 25 ser! metros. ¡Alto! Pero Mala bueno. suerte. Anda. Date la ¡Abrid vuelta! paso, abrid Qué paso. amables, aquí la No gente. creo. ¿Qué has dicho? Bueno, pues algo tiene que ser algo importante porque me están ¡Maldita sea, cerrando frena! el camino y no quieren que llegue ese mensaje al señor de la SER. Epa, Arno, cuidado, estos tejados. A mí no me. Me he quedado pillado. A ver, vamos a ver. Respira, un, dos, venga. Eso es. Vamos, vamos. La ventanita y arriba. Vale, pues estos tejados parisinos van a costar un poquito más. Al menos hasta hacernos a ellos y saber muy bien cómo es treparlos. Parece que el nogal es un acabado muy popular. Estamos en ¿Quién Recolets. conduce esa carroza? ¿Pélope? Y los rombos es el nivel, supongo, de la dificultad de los enemigos que hay. Esto es nivel bajo, uno. Se nos escapa. Ahí está, el círculo verde. Mucha chimenea. Y ahí está, el carruaje. En teoría es ese, ¿no? ¿Me van a seguir? Bueno, pues bajamos. Monsieur de la Serre. Este no es. Me tiene una cara de malo Mis el tío. excusas, me he equivocado. Lo que necesito es verlo desde lo alto. Desde lo alto, campanario. Vamos allá. La torre de la iglesia. Bah, qué complicado soy yo. Tengo la rampa y voy por el lateral. Eso es, Arno. Vamos. Venga, ya está hecho eso. RT más A va a subir. Bueno, esto es lo normal, ¿no? En los Assassins. Y es que no, yo por lo menos no me sé los botones. O sea, yo mismo me pongo en el juego tal cual, pum pum, y ya haber jugado a todos. Como he jugado a todo en 360, además, y en One, o sea, los controles siempre van a ser igual. Bueno, pues vamos a sincronizar, a ver si hace bien, que he escuchado rumores que desaparecía Arno. Y bueno, va un poquillo a tirón. Y el punto se ve ahí, Arno. Pero esto es París, esto no es París, ¿no? Vale, ahí está. 5 de mayo de 1789. Ahí Es está, ese de ahí. Elise. Vamos. L más RT más B. Ah, no me fío yo que este no está iniciado todavía. Como asesino, a ver si lo vamos a liar. Bueno, da igual. Vamos a liarla.
Salta. Y... ah. Ya está. Y ahora bajamos con ese sistema. Bueno. Pulsa ahí para la vista de águila. Bueno, se lo sabemos ya. Localiza a los policías y demás. Vamos, Arno. Aquí voy a abandonar el punto. Vamos, 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 la tevidilla. Hay que mezclarse entre la gente. Y que los soldados no me vean. Bueno, policía. Ahí está el señor de la SER, supongo. Y hay que entregarle la cartita. Aquí los colores todos iguales, ¿no? Habrá alguna razón. Bueno, hay que llegar hasta ese punto. Ahí vemos que hay un policía. Vamos a esperar a ver si se va hasta la derecha. Ahora, ahora parece que va a la derecha y no hay nada. Vale, pues ahora aprovechamos y avanzamos. Pasito corto, no hay que llamar la atención. Si corremos. Y ahora voy a quedar con estos señores aquí. Que no sé qué están debatiendo. Luego el policía va a volver y aprovecharemos cuando se dé la vuelta para entrar en el edificio. Ahí vuelve. Uy, aquello lo han mirado y están hablando mal de él. ¿No os dais cuenta? Mira, mira, mira de la izquierda. Lo han mirado de reojo. Y ahora se van y lo critican. Bueno, nosotros vamos a aprovechar de que se ha marchado hacia el otro lado. Y vamos a entrar. ¿Y qué me lo ha pasado, tío? Vamos, vamos. Me la juego. Vale, aquí supongo que no habrá ninguno, ¿no? Zona verde. Zona azul vigilada. Zona verde yo creo que es tranquila. Dentro de los palacios. Aunque vamos a darle vista de águila por si acaso. Ahí, esa puerta. Es donde debemos ir. Vamos a abrir la puerta. Interactúa. Y ahora vamos allá. Vale. Aquí estoy en la sala. En la sala principal, digamos. Ahí marca. Uy, dos policías. Y el señor de la SER tiene que estar por aquí. Vamos a subir estas escaleras, a ver dónde nos llevan. Sí. ¿Por qué me sale eso? A la derecha. Ojo, que estamos en zona muy, muy chunga. Vale, ahí hay uno. Y un montón de gente. Voy a sumarme a ver qué hay. Bueno, pues ahí están debatiendo algo realmente importante. ¿Dónde está el señor de SER? ¿Dónde voy? Por fin. Esto ha provocado un otra vez estos dos deben de verme seguido desde la hacienda. Más gravosos por su desigual distribución. Bueno, pues ahí están los dos hermanos esos que recuperé el reloj. Y ahora vienen a por mí. No sé cómo demonios han entrado aquí. Si a mí me cuesta, yo llevo estas ropas. Y es más fino el Arno. No sé, estos tíos que son medio brutos. Rey Luis, decimos sexto. Y vamos allí. A ver si no me alcanzan estos brutos. Venga, aquí puedo correr. Permitírmelo. ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey?
¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Bueno, me he quedado con la incógnita. Por culpa de este tío. Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no. Venga, vamos. ¡Pelea! Eso, venga. Se ha quedado ahí. Cuidado, me he tocado. Y el otro se ha soltado del armario. Mira, si son malísimos los tíos. Uy. Vamos. Estos no hacen nada, estos dos. No es tu día, Víctor. Abrid la puerta. Por ustedes, caballeros. Tú, chico, alto. ¿Qué estás haciendo? Huir. Vamos, corre, Arno. Guardias. Los guardias en azul son la policía. Si atacas o matas a alguien con su campo visual, atacarán. Pero no he matado ahora mismo a nadie ni he atacado. Su campo visual. Estaba en la ventana, justo. Bueno, la cuestión es que me están persiguiendo. Hostia, están disparando. Corre, Arno. Esta ciudad está repleta de gente. Lo podéis ver. No tiene nada que ver con los otros assassins. Aunque en el 4 ya chocabas con gente en La Habana y demás. Aquí esto ya es muy, pero que muy complicado. Y espero que Arno aprenda más cosas cuando llegue a ser asesino. Para subir no todo, porque lo veo bastante con ellos en casa, supongo. Lento. Bueno, hasta aquí la secuencia 1 recuerdo 2. Si os ha gustado, darle a like y recordar ver el primer parte y esperar a la tercera parte de Assassin's Creed Unity. Hasta pronto.